Sí, Están mira, la profesora la ve y a vos te van a ver así, a la profesora te ves. Muy buenas noches, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, licenciado. Buenas noches. Bien. Excelente, buenas noches, ¿cómo los ha tratado la vida? Bien, Very gracias. good. Very good, ah, ok. Is that good? Is that good news? Vamos a ver. ¿Dónde nos quedamos ayer? Ayer estamos viendo sobre, email marketing, ¿verdad? Hoy vamos a terminar de ver eso y vamos a ver lo que es analítica, analítica web. Vamos a ver un poquito de analítica. Y estábamos haciendo, creo que estábamos haciendo algo en, ¿cómo se llama esto? ¿No? Ya no me... En Mailchimp. Vamos a entrar a la cuenta de Mailchimp. Terminando de cargar. Bueno, todo lo que carga, vamos a ver algo sobre, información sobre el, se llama email marketing, algunas ventajas, algunas cosas que son interesantes de este tema, ¿verdad? Ahora bien, el email marketing, de una sola vez les comento, se puede hacer de dos maneras básicas dentro del marketing digital. Una como una campaña de retargeting, es decir, de la campaña principal hacer un retargeting con email marketing. Y la otra es para hacer con la base de datos, pues directamente lo que es publicidad a través de correos electrónicos. ¿Okay? Entonces, básicamente se ocupa de esas dos maneras. Para que tengamos una idea de lo que estoy hablando, voy a ver aquí, voy a buscar un funnel, diagrama de funnel, no había un diagrama de funnel, no lo veo. Aquí está, este es un diagrama de funnel. Vale, este es un funnel. Este se le conoce como funnel mínimo viable, es decir, es lo menos que se puede hacer o lo menos que debería de hacerse en una campaña de marketing digital. Un funnel mínimo viable, es decir, que es lo menos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de funneles dependiendo de lo que se esté vendiendo. Acordémonos que funnel significa embudo, ¿sí? Y quiero ver si aquí tenemos la foto de un embudo, que básicamente es esto, ¿verdad? Esto es un embudo, que está partido en tres, ¿verdad? Es la conciencia o el awareness, es decir, el reconocimiento de marca,
De ahí sigue la consideración, de ahí sigue la decisión o lo que es la conversión, ¿verdad? Entonces, pero este acá es lo mismo el embudo que acabamos de ver, solo que aquí ya diagramado en una campaña de marketing. Empezamos con la publicidad, ya sea en Facebook o en Google, nos manda a una página de destino. Esta a su vez captura los datos. Y pueden pasar tres cosas. Número uno, se capta los datos para que el cliente lo llame o lo llamemos nosotros. De ahí el cliente puede llamar. O lo último es la secuencia de correos electrónicos. ¿Ok? La secuencia de correos electrónicos. Entonces, en esta parte de acá es lo que se le puede aplicar lo que es un retargeting, es decir, que ya vino la campaña inicial, puso los datos, pero no se concretó venta. Entonces puedo iniciar una campaña de retargeting con correos electrónicos. O simplemente si ya tengo mi base de datos y digo, ok, esta es mi base de datos, quiero mandarle X oferta, ¿verdad? Se lo mandamos. Entonces son las dos maneras donde se pueden hacer una campaña de email marketing. Estábamos. El procedimiento. Bueno, primero marcar estrategias y definir objetivos. Es decir, la definición de acciones o plan de email marketing como medio para lograr el objetivo de mercados del punto de partida en que nos encontramos tras un análisis previo. Número uno, tenemos que tener una base de suscriptores, por supuesto, ¿verdad? Dos, el diseño del mensaje, es decir, lo que estamos haciendo en Mailchimp. Y número tres, la plataforma de envío y análisis. La plataforma de envío, hay diferentes tipos de plataformas. Una de ellas, pues, la que estamos viendo que es Mailchimp. Así que vamos a ver si ya terminó de cargar. Y vamos ya a lo que nos compete. Se terminó ya bien. Ahí está ya. Bueno, estábamos hablando de que íbamos a crear una campaña. Quedamos a medias. Esto ya lo habíamos visto. Vamos a el mail. Está tardando en cargar. Ahí está. Y la verdad que es un jala bastante recursos, por eso que se vuelven lentas las máquinas. Buenas noches, Francisco, bienvenido.
Bueno, aquí está, ¿verdad? No sé si esto lo habían visto o no lo habíamos visto, yo no me acuerdo. Yo creo que sí, ¿verdad? Más o menos. Aquí simplemente solo reemplazamos lo que la plantilla. Insertar. Ahí está, ¿verdad? Y aquí ponemos el texto que queremos colocar. De marketing digital. Ahora sí. Aquí yo le puedo cambiar lo que yo quiera, ¿verdad? Por ejemplo, puedo poner curso de, le puedo cambiar otro tipo de letra. A ver. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando del H1, H2, todo eso? Aquí está, ¿ven? Heading H1. H2, que si va, H3, H4, etc. Simplemente acá y le cambiamos acá. Curso de marketing. Le podemos cambiar también, si ve. Ahí está. Aquí puedo poner una otra cosa. Y ahí podemos ir armando nuestro curso. Podemos cambiarle. A ver qué más le podemos cambiar. Veamos. Ah, el estilo. Interesante. El color. Dígame, Xiomara. No sé si es un problema mío, pero no puedo ver nada de lo que he compartido, licenciado. De veras. Buenas noches. Sí. Uy, y chicos, ayúdenme ahí. ¿Están viendo o no están viendo? Sí, Sí. se ve, Lic. Ah, Yo también. estoy viendo. Ah, pues quizás es problema suyo, Xiomara. Que se desconecte y se vuelva a conectar para ver si logra entrar, porque a veces se traba. Ah, buena idea, muy buena idea. Y se sale y se vuelve a entrar. Vale, lo voy a hacer porque si no puedo ver nada. Me Ah, voy a okay. salir. Está bien. Interesante. Cambiamos el color de la sección. Vamos a ver. Vemos. ¿Dónde aprenderás? Aprenderás. Y aquí podemos poner uno de España prácticas en Facebook. Y ver. Analítica web. Analítica web. Ahí sería email marketing. Fácil de SEO. Y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Aquí le ponemos acá inscripciones. Inscripción aquí, ¿verdad? Aquí ponemos la URL. Que inclusive podría ser un Google Docs, ¿verdad? Google Form. Para que la gente se inscriba y los mande de un solo a Google Form y de una sola, nos cae, cae de una sola vez al correo. Sí, básicamente eso podría ser. O hacer una landing page aquí mismo también podría ser. Y que ahí mismo capture los datos. También se podría. Y aquí podríamos colocar un par de fotos más.
la columna 2, vamos a la columna 1. Esta es la imagen. Esta. Ahí está. Y la columna 2. O sea que le podríamos poner la columna 2. Otra imagen. Qué raro. Ah, ahí está, aquí dice que la imagen es muy grande, ¿ve? Puede tardar tiempo en cargar. Bueno, quizás por eso. Medidas específicas. Sí. Tiene medidas específicas, tiene razón. Aparte que hay un detalle, chicos, me había olvidado. Aquí se puede redimensionar la imagen, ¿verdad? Pero algo que les tengo que comentar es que en internet las imágenes que ocupen tienen, no tienen que pesar. O sea, menos, lo menos que puedan pesar, mejor. Si no, puede ocurrir dos problemas. Uno es este que estamos teniendo ahorita. Y segundo, es que al cliente, cuando él quiera cargar el correo electrónico, o le bloquean la imagen, o va a tardar un montón la imagen en cargar. Entonces, a la gente viene desesperada. Esa clase de cosas, tratemos de no hacerlo cuando mandemos correo electrónico. Tiene que pesar. ¿Cuánto tiene que pesar una imagen en correo electrónico? Menos de 100 kilobytes. Es lo que se aconseja. Un total, entre todas las imágenes, de unos 200 a 300 kilobytes máximo. Si ya pesa más arriba de eso, el total de las imágenes, ya podríamos tener problemas, ¿verdad? Porque ya en algunas conexiones lentas va a tardar un mundo en cargar, o de repente pues pueden bloquear la imagen los servidores. Entonces, les aconsejo eso, que mientras más liviana la imagen, mejor. ¿Ok? Como les comento, tiene que pesar lo menos posible. Y hablando de eso, quiero ver cuánto pesan estas, a ver si salen. Vamos. ¿Sale o no sale cuánto pesa? Sale. A ver. Sale cuánto que pesa la imagen. Pero eso sí, en total, tiene que ser entre 200 a 300 kilobytes. Total de las imágenes en un correo electrónico. Tiene su propio editor de imágenes, es interesante, ¿verdad? Se puede poner filtros, ajustes, focus. Mire, ¿ven? Se vería acá. Ahí está. ¿Ven? Un filtro. Interesante. Está bonito este editor de imágenes. Aquí se puede divertir usted. Ok, ya dejemos esto. Bueno. Ok. Una vez pues ya creamos, ya tenemos nuestro correo, lo podemos, le damos continuar. Me escribo, veamos. Ah, dice, consulta solo en inglés, ¿se puede cambiar a español? Sí, se puede cambiar a español. Bueno, que yo siempre lo he trabajado en inglés, pero lo que se puede hacer y lo que hace mucha gente es aquí, ¿ve? ¿Ve acá? Le pone español. Y Google le traduce toda la página.
Eso quizás sería la forma más práctica de poderlo hacer. Esperemos que termine de cargar. Ahí está. Ya me, mire. Ya me puse, ya me tradujo toda la página. Ya no está create, sino que parece crear, campañas, audiencia, automatizaciones, analítica, web, etc. Esto es algo bien interesante, que dentro de esta campaña le saca reportes. ¿Qué tipo de reportes le saca? Bueno, tenemos un ejemplo, creo yo. Ay, no me borró el ejemplo. Estaba bonito el ejemplo, pero bueno. Aquí está. Chicos, no me deja ver. Aquí tenemos ejemplos de analítica, ¿ver? Interesante. Dice emails mandados. Ahí está, correos enviados, 1488. Rango abierto, es decir, que de estos, este porcentaje lo abrió. ¿Sí? Este otro porcentaje. Este otro porcentaje le dio clic. Aquí tenemos que bajó, ¿verdad? Tasa de cancelación de suscripciones, es decir, que de estos 1488, el 1.7 se desinscribió, es decir, que ya no está en nuestra base de datos, decidieron darse de baja. Son las analíticas que lanzan. Aquí tenemos, ¿ves? Gráficos, y de cosas. Son tasas de clic, emails enviados y el click rate, es decir, como el promedio de clics. Ahí está. ¿Ves? Aquí fue el 34% de 83. Y tenemos. Ya no me dijo nada. Para acá. 27% de 22. Ahí tenemos. O sea, todo este tipo de analíticas. Destinado 100. Rango de abierto el 5%. Tasa de clic el 18%. O sea, es decir, que de este 5%, el 18% le dio clic. Ingresos 90, si estuviéramos vendiendo de alguna manera. Y así sucesivamente, ¿verdad? 85 destinatarios, 48% abierto, 39% de clics. Y esto fue lo que se vendió a través del correo. ¿Cómo es que sacan estas ventas de correo? Bueno, integran la plataforma de Mailchimp a alguna otra plataforma como WooCommerce o Spotify o alguna cosa así, ¿verdad? Entonces me pueden rastrear de los email marketing cuánto fue el ingreso. Si estuviéramos vendiendo de esa manera. Y aquí tenemos pues las diferentes analíticas. Pero antes de seguir, vamos a pasar lista. Este tema de analítica es un poquito aburridón. Hay que ver mucho con números y gráficos. ¿Qué otra cosa suceda? Vamos a pasar.
Voy a apagar un ratito la cámara, chicos, porque me está consumiendo un montón de recursos. Y tengo abierto dos plataformas pesadas, aparte de Zoom. Tengo la abierto. La tarjeta de video le va a fallar. Pero digo que no. Me pasó hoy con mi trabajo eso y no me creía mi jefe. Y le digo yo, es que me tienen videollamada y aparte tenía un montón de cosas abiertas. Falla en las tarjetas de sonido, tiene toda la razón. Como me le cambiaron color. Tenía amarillo, me lo pusieron verde ahora. Bueno, sí falla la tarjeta de video, ¿cierto? Tiene toda la razón. Y por eso es que apagué la cámara. ¿Por qué? Tengo abiertas dos plataformas, lo que es el Business Manager y tengo el Google Analytics con Google Ads. Bueno, tres plataformas ahí que ganan bastantes recursos. Vamos a ver, Aida Marisol. Presente. Muy bien, Ana Ruth Fuentes. Presente, licenciado. Ana Yanira Mendoza. Presente, profesor. Boris Ernesto López. ¿Ah? César Augusto Pérez. Presente. Okay, César Reinaldo Rivas. ¿No está César Reinaldo? Bueno. Claudia Lizeth Velázquez. Laura Elizet, está Alicia Chávez. Crisia. Okay. Fernando Enrique Rojas. Así es, presente. A mí no me ha dicho, profe. Bien, ¿tu nombre? Gabriela. Gabriela, todavía no llego a Gabriela. Gabriel Elizabeth. Presente, profe. Ahí estamos, ya. Francisco Alejandro Hernández. Presente, profe. Perfecto. Y ahora sí va Gabriel. Ok, Gladys Sofía Calderón. Presente. Okay. Gloria Elizabeth Linares. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, disculpe, soy Claudia. ¿Me escuchó, licenciado? Claudia Lisset. Sí, le estaba diciendo presente. No le escuché, fíjese, pero gracias que me dijo, lo acabo de apuntar. Ok, gracias. Okay. Gloria Eriselda López. Presente. Bien, Jesús Arnoldo Arauz. Por acá, presente. Bien, Kenia Astrid Martínez. Por acá, presente. Perfecto. Roxana, Mayra Roxana Vilorio. Presente, profe. Okay. Noé Nehemías Rodríguez. Presente, profe. Nuri Mabel Martínez. Presente. Perfecto. Óscar Baltasar Meléndez. Presente, teacher. Ok, perfecto. Vamos a ver, Patricia Lizeth Romero. Presente. Okay, Ricardo Antonio Avelar. Presente. Rosibel Marisol Hernández. Presente. Estefanía del Carmen Hernández. Presente. Muy bien, Xiomara Belloso. Presente. Okay, Xiomara Abrego. Presente. Tenía Guadalupe Acosta. Yesenia. Francisco Orlando Olivares. Presente. Ok, Marcela Patricia Aguilar. Presente. David Alejandro Calderón. Presente. Excelente. Vale, perfecto. Sigamos entonces donde estábamos. Veamos.
estamos viendo aquí la analítica. Bueno, esto es básicamente lo que los datos que arroja la analítica de esta aplicación, ¿verdad? Todos estos datos puede arrojar. La tasa, cuánta gente le llegó el correo, cuántos lo abrieron y cuántos porcentajes de efectividad tuvimos, ¿verdad? De los que lo abrieron. Ok. Acá estoy, ok. He apagado la cámara por estar trabajando, estoy pendiente de la clase. Oscar Meléndez. A ver. Meléndez. Ahí está, ya lo apuntamos. Estamos bien. Ok, me están preguntando, ¿la diferencia entre Google Analytics y Google Ads? Ahorita vamos a eso. Aquí tenemos una cuenta, una campaña que estamos corriendo de Google Ads. Este cliente es de Estados Unidos, de acá. Y nos dio error esta campaña. Una sola vez les comento, porque Google, bueno, todas las aplicaciones realmente son Google. Cuando se trata de comercializar en Estados Unidos son muy quisquillosos en algunas cosas. Aquí tuvimos un pequeño detalle en que esta es una empresa que vende, ya les puedo decir lo que vende. Bueno, ellos hacen estructuras metálicas, es la empresa, estructuras metálicas. Entonces, a esta se le está destinando la campaña de marketing digital. Ya, Kenia, hubo un apagón. Ok, no hay problema, Kenia. Perfecto. Bienvenida de regreso. No sé si ya, a ver si ya le pasamos la cara. Sí, ya pasó lista. Estaba presente. Ok, perfecto. Bueno, entonces, esta es la empresa donde estamos haciendo la campaña de marketing digital. Son empresas de estructuras metálicas. Hacen estas puertas, ¿verdad? Hacen estas cosas de aquí arriba, los pasamanos, etcétera. Hacen todo eso ellos. Y esta vez tienen emergencia 24/7, preparación de puertas comerciales, el loading dock repair service, la puerta de drop testing, dice fire drop, door drop testing, etcétera. Para todo lo que es metal, ¿verdad? Que es hierro, lo que es acero. Se le está corriendo una campaña. Y ahí está. Entonces, Google Ads saca también sus propias analíticas, pero no es en vivo. Dice aquí, Gloria, es una pregunta. Licenciado, ¿por qué será que a mi Facebook en el Marketplace me dice que solo puedo ver mi publicación que tengo que pagar 3 diarios para que se publique mi artículo? La verdad que no. Para que lo promuevan, sí. Pero para que se publique, no. Aunque no estamos viendo lo que es Google, ¿cómo se llama? Perdón, Facebook Marketplace. Esa es otra cosa. Bien distinta. Vaya, aquí tenemos la campaña. ¿Qué día está? Del 2 de noviembre al 29. Vamos a ponerlo primero. Hasta hoy. Del primero al primero. Ahí están los datos actualizados. Aquí, como les digo, nos dio un error. ¿Cuál fue el error que nos dio? Nos dio que ellos tienen un local. El Google les pedía una certificación, como están en Estados Unidos y Canadá, una certificación de local comercial, donde ellos están. Eso fue lo que nos pidió. Y otra cosa que para instalar, yo no sabía eso, que para instalar puertas o cuestiones de puertas en Estados Unidos y Canadá, se requiere un permiso especial. Entonces, como aquí dice, que también reparan puertas, y en el sitio web, aquí, por ejemplo, aquí ven, Door Division, la división de puertas,
Elizabeth. Son puertas, otra puerta, puerta especial. Entonces, para eso se necesita un ¿cómo se llama? Un permiso especial. Permiso especial. En Estados Unidos y Canadá, sí. Aquí en Latinoamérica, no. Es lo maravilloso de Latinoamérica. Bueno, aquí se le corrieron tres campañas. Una fue un Smart Campaign. Básicamente, Google puede hacer diferentes tipos de campañas. Una que se le conoce como Smart Campaign. Está la campaña dinámica. Está la campaña, la Search Campaign también. Está la campaña de ¿cómo se llama? A ver acá. Está la campaña de... Vamos solamente a hacer la prueba. Solo para campaña nueva. Para que veamos cómo que se hace. Aunque esto no está en el programa, pero... ¿Cómo me caen bien? Estamos viendo ahí, escondidas. Menos mal que quedan grabadas las clases. Álvaro. Ok, aquí tenemos los diferentes tipos de campañas o el objetivo de campaña que se puede crear con Google. Campaña de ventas, leads es de conversiones, de tráfico, de consideración. Es decir, que la gente le esté casi que preparada para vender el producto, ¿verdad? Aquí es cuando ya le queremos vender, cuando tenemos que prepararlo, si usted lo quiere hacer. El brand awareness, es decir, el reconocimiento. Una promoción de alguna aplicación, algún local en el comercial o algo, o una campaña sin ningún tipo, sin ninguno de estos, pero una campaña que usted planifica todo, ¿verdad? A veces, yo en lo personal, dependiendo del tipo de cliente, por ejemplo, en este tipo de cliente, ellos querían dos tipos de campaña, una campaña de tráfico al sitio web y una campaña de leads. Entonces se hizo una de estas y una de estas. Que por cierto, esta quedó desconectada, porque se le va a trabajar un blog para generar tráfico orgánico con técnicas de SEO, la que estuvimos viendo ayer y ayer. Pero adicional se le va a crear una campaña de puro tráfico a través de Google. Ahora bien, ¿por qué se ocupa en este caso Google y no Facebook? Porque dependiendo del... Hay algunos rubros que funcionan más en Facebook que en Google. Hay otros que funcionan más en Google que en Facebook. Y hay otros que van como un poquito parejo, ¿verdad? Entonces uno tiene que analizar. Y realmente es bien difícil lanzar ese tipo de campaña en Facebook. Porque usted, ¿cómo voy a saber quién quiere arreglar su puerta, por decir algo? Estructura metálica. Y lo peor es que es solamente ellos están en rama industrial nada más. Entonces, sería bien difícil armar una campaña muy efectiva en Facebook. Entonces, se decidió mejor por Google. ¿Por qué? Porque Google, acordémonos que es marketing de intención. Es decir, alguien quiere reparar su puerta, alguien quiere una estructura metálica, entonces se mete a Google a buscarme. ¿Sí? Entonces, por eso se decidió mejor utilizar Google Ads que Facebook. Para este caso, es mejor Google. Y podríamos empezar con una campaña acá. Seleccionamos esta. Aquí tenemos, bueno, aquí ya tenemos algunos, ¿cómo se llama? Goals, es decir, objetivos. Sería contacto, que nos llame por teléfono o que solo vean la página. ¿Ok? A ver, la otra. Uy. Podríamos poner esta. Veamos. Ok. Aquí yo podría, realmente casi siempre me voy mejor por este tipo de campaña, porque aquí es un poquito más versátil, yo lo puedo manejar mejor. Y aquí me da varias opciones. Me da una campaña de búsqueda, una performance, una de display, una de shopping, una de video, obviamente YouTube, una de aplicaciones, una campaña smart, y una discovery. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es todo esto? Bueno, yo sugiero que si usted, por ejemplo, la de search es la campaña normal que usted busca y le aparece. Es una.
Esta, la performance max, es una cuando usted cruza audiencias, ¿sí? Audiencias con palabras claves. Es decir, usted dice, ok, yo voy a hacer mi audiencia, es decir, la voy a clasificar de tal año, de tal edad a tal edad, el sexo, la ubicación, etc. Crea un perfil del posible cliente. Y lo combina con esto, es una combinación de estas dos. La de display, ¿ven aquí el dibujito? Ah, pues aquí le va a aparecer. Le va a aparecer en la página de resultados, aquí le va a aparecer. Un display con fotos, videos, aquí en este pedacito de acá de la página de resultados. Shopping es, acordémonos que también en Google tiene sus propias páginas, lo estuvimos viendo ayer antier, de ¿cómo se llama? De la red de ¿cómo se le dice esto? La red display. Entonces, básicamente es esto de acá. Esto es obviamente YouTube, una campaña YouTube. Esto es especial para Google Drive. Es decir, que aquí van a aparecer en Google Drive los anuncios. La Smart Campaign, esta es una nueva que crearon, que se supone que es automatizada. Es decir, que si estamos empezando, que no tenemos mucha idea sobre cómo hacer una campaña, sugiere Google esta. Pero en lo personal, ya la probé y no me convenció. ¿Sí? Tal vez para generar tráfico, sí. Pero para captar clientes, regular. No me convenció mucho. Y la campaña Discovery, donde se anuncian diferentes aplicaciones de Google. Esta campaña Discovery, por lo general, Google no la activa cuando uno está iniciando. La activa después. Otro consejo que les quiero dar es que si ustedes quieren hacer campañas aquí en Google, no vayan a cometer el error. Por ejemplo, si yo hago acá, a ver si me sale. A veces les aparece una opción. Pero llamadas. O el número. Veamos. 5. La película. Aquí está. ¿Qué es lo que yo quiero? Si yo quiero conversiones, si yo quiero conversión con valor, es decir, que a cada conversión le voy a asignar un valor, si yo quiero clic o solamente impresiones. Entonces yo, me interesa cliente, es decir, conversiones. Y le voy a quitar eso. ¿Por qué se lo voy a quitar? Porque no le voy a asignar ningún valor. Aquí le puedo asignar un valor a cada clic. Pero no, no se lo quiero aceptar. Y no más. Doy next. A esto quería llegar. Dejar esto así es un gran error. ¿Por qué razón? Porque me va a partir mi presupuesto en una campaña de search y en una campaña de display. Entonces no voy a ver mucho resultado. Entonces, este es un consejo que se les quiero dar. O va a ser una campaña de display o va a ser una campaña de search, pero no las dos. Mejor haga una campaña de uno y en otra campaña hace de la otra. ¿Ok? No se desactivar esto. Porque si no se le va a diluir el presupuesto, no va a tener mayor resultado. Y aquí usted viene, ¿a dónde lo quiere que se vaya? En Estados Unidos y Canadá, en todos los países y territorios. O alguna localización específica. Y puede poner
esto acá. Voy a poner El Salvador. Okay. Ahí está, country. El Salvador, country. Le puedo poner que sea target, que puedo excluirlo, o que sea cerca de. Poner target. Ahí está, todo el país. Entonces, Google tiene 3.800.000 personas registradas. ¿A través de qué? Los productos de Google. Vamos a ver. Aquí podemos poner presencia o interés, gente regular o quien muestre interés en la localización, ¿cómo se llama? En la localización, o sea, que se encuentra en ese lugar. Puede ser también gente que esté dentro o regularmente en esa localización, es decir, gente que pasa por ahí, es decir, gente que viene a Salvador pero no se queda. O gente que busca mi localización. O mi target, ¿verdad? O sea, las palabras claves dentro de el local, es decir, dentro del país, ¿verdad? En este caso es el país. Aquí yo puedo seleccionar el idioma. ¿Qué idioma lo quiero, la campaña? Y vamos con acá. Ah, aquí puedo segmentar mi audiencia. A ver. ¿Qué le puedo segmentar? Si yo quisiera segmentar mi audiencia. Si no, pues así lo puedo dejar. Pero aquí yo puedo hacer una segmentación. Inclusive, yo puedo hacer una campaña de retargeting acá, utilizando segmentación. ¿Qué es eso de campaña de retargeting? Ok. Gente que ya me buscó en Google, yo puedo armar, por ejemplo, una campaña display de retargeting. Es decir, que donde aparezca publicidad de Google, voy a aparecer yo. Si de repente vino alguien, se metió a buscar, bueno, el ejemplo de esta empresa, que sería de empresas de metal, ¿verdad? Pongo puertas de metal, por decir algo. Ah, aparece la empresa, le dio clic al anuncio, se metió a mi landing, a mi sitio web y todo, y digo, bueno, no, mejor no, me voy a salir. Y se sale. Okay. Hablando de sitio web, hay un error que se comete garrafal, y yo lo he visto, y eso es un gran error. Mandar a la gente al sitio web. Eso no se hace, jamás, nunca en la vida. ¿Sí? ¿Por qué razón no se hace? Porque la gente, mientras más puede puchar, es decir, mientras más opciones tenga, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 opciones, tengo esta de aquí 6, tengo esta otra de aquí 7, y no sé qué otras más opciones hay dentro del sitio web. Aquí hay otra, ¿ve? La gente comienza a turistear dentro del sitio web. De repente les gustó algo, les gustó alguna promoción, por ejemplo, esta es una promoción, ¿ve? Y de repente dijeron, vamos a meternos a ver esa promoción porque me encanta, me gusta, quiero saber más. Y lo lanzan al sitio web. Terrible error. Ahí la gente se va a perder, se va a decir, ah, quiero ver los trabajos que hacen, quiero hacer acerca de la compañía, quiero ver aquí, quiero ver allá. Y en eso se pierde el interés. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lanza una landing page, una página de aterrizaje. Por ejemplo, esta tiene, esta es la página de aterrizaje de este. Que solo tiene lo más, ¿cómo se diría? La información más necesaria, nada más. Y la intención, la idea es que inmediatamente llenen los datos o nos llame, rápido. Que no pierda tanto tiempo. Aquí solo medio le pongo algunos de los servicios. Llame. ¿Por qué? Ping Group. Ping Group, perdón. PIW Group. ¿Por qué? Algo rapidito acerca de nosotros. Testimonio de clientes. Y aquí no le doy ninguna opción. Nada. Solo aquí está, nada más. Y aquí no sale. Entonces la idea es esto. Esta página, por lo general las páginas web no están hechas para vender. Están hechas para dar información. Pero esta sí está hecha para vender. Esta sí. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente lo primero que aparece es o nos llama ahora o el formulario de contacto. ¿Tiene alguna emergencia? Recibe pues 15% de descuento. Escríbanos.
o llámenos ya. ¿Sí? Y dice, ¿eh? Ah, 24-7, entonces les puedo llamar a las 2 de la mañana. Según esto, sí, ¿verdad? Pueden llamar a las 2 de la mañana. Yo les voy a contestar. Y rapidito voy a ir a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, este es una landing. Entonces, esto sí está creado para vender. Esto de acá, no. Esto de acá, no. ¿Ok? Entonces, este es un error garrafal que yo he visto mucho y pasa muchas veces. Que de repente vienen y ¡pum! Lo lanzan al sitio web. Grave error. Tienen que mandarlo o al Messenger, o al WhatsApp, o a una landing page. Ahí nomás. Que a la landing no pase. Solamente aquí. Aquí no hay ninguna cosa para nada. ¿Ve? Si yo le doy clic acá, me va a hacer una llamada por teléfono. Si le doy clic acá, también una llamada por teléfono. ¿Cómo se llama esta plataforma? Se llama la que vimos ayer. Es WordPress. Esto fue hecho en WordPress. ¿Sí? Aunque también aquí en MailChimp pueden hacer también una landing page. La única diferencia es que va a ser un URL bien largo, así, así una gran letanía de letras acá. Es lo único. Pero se pueden crear landing page en ¿cómo se llama? MailChimp. Esta nosotros la creamos en WordPress y fue exclusivamente pues, para ello. ¿Verdad? Aquí está el dominio. Que sería piwgroup.com, que es el dominio de ellos, donde se les creó la página. Y simplemente se hizo un subdominio, que sería este. Este es un subdominio del dominio original. Dominio se le conoce a esto, ¿eh? Esto de acá se le conoce como dominio. piwgroup.com, eso se le llama dominio. ¿Ok? Vaya, vamos a ver. Hoy, de ahí seguimos. Aquí podemos nosotros hacer nuestra... Que nos salimos del tema. Estamos viendo analítica, pero... Estamos viendo cómo crear una campaña en Google Ads. Pero también sirve. También sirve. Claro que sí sirve. Van a ayudar algunos tips. Vaya, aquí yo puedo, como les digo, puedo perfectamente. Como ya tengo los datos de mi cliente, aquí me está dando, ¿eh? Business and Industrial Products. Que tiene que ver con lo que yo vendo. Aquí me dice Door and Windows Installation. Que tiene que ver con lo que hago. El cliente, lo que el cliente hace, me había dicho. General Contracting Modeling Services. Es decir, contratistas para remodelaciones, ¿verdad? Home Improvement. Es decir, gente que le gusta o gente que anda buscando mejorar su hogar, ¿verdad? Y aquí nos da sugerencia, ¿verdad? Aquí, Architectural Services, Business Services, Commercial Properties, etcétera, ¿verdad? Y aquí podemos nosotros seleccionar a quienes le podemos aparecer también, ¿verdad? Es Small Employer. Y un montón, ¿verdad? Podemos ocupar esta ayuda también. Vamos a ver More Settings. Igual, si no le gusta esto en inglés, pues lo pueden hacer aquí en español, ¿verdad? Traducir esta página. Vamos a ver. Next. Bueno, aquí, acordémonos que Google trabaja en base a palabras claves. Y hay una cosa bien interesante sobre las palabras claves de Google. Y présteme mucha atención a lo que le voy a decir, pero muchísima atención. Esto es la clave, las palabras claves. Resulta que dentro de Google hay una cosa que se llama la long tail. La cola larga. Voy a hacer un gráfico para entender qué significa la long tail, la cola larga. Bueno. Si nosotros graficáramos todas las búsquedas que se hacen en Google, se podrían graficar de esta manera. Bueno, como diría Disney, ¿verdad? El infinito y más allá. Entonces, las palabras que son más buscadas, que serían estas de acá, a mí no me sirven. ¿Por qué? Porque hay demasiada competencia aquí. Por ejemplo, si yo me voy acá. El ejemplo que pusimos era aquí. Viajes a Perú.
me aparecieron 57 millones de resultados de páginas que hablan sobre viajes hacia Perú. Pero si yo de repente pongo en enero, viajes a Perú en enero, mire qué pasó acá. Se redujo sustancialmente, bastante, de 57 millones a 17 millones. Aún así está algo larga. Pero es bien interesante porque hay palabras claves que tienen intención de compra, ¿sí? Por ejemplo, esta ya tiene intención de compra. ¿Por qué? Que puse en enero. Sí, o por ejemplo esta, mejor época para viajar al Machu Picchu, ¿eh? Esto ya tiene intención de compra. Ya tiene intención de compra. Vuelos a Perú desde El Salvador a Ñanca. Todas estas tienen intención de compra. Hay otras que no tienen intención de compra. ¿Okay? Por ejemplo, esta, viaje a Perú, es algo demasiado general. Demasiado, demasiado general. Y posiblemente sí o posiblemente no tenga intención de compra. Le puedo poner acá. Mira aquí, ven. Está bien interesante. ¿Cuánto cuesta un viaje a Perú? ¿Qué necesita para viajar de Perú a El Salvador? ¿Cuánto vale un viaje de El Salvador a Perú? Estas son con intenciones de compra. ¿Ok? Entonces, dentro de la long tail, ya solo me queda un minuto. Las páginas que no tienen intención de compra están aquí arriba. Por ejemplo, cuando la gente pregunta cómo, cuándo, por qué, qué, todas esas son información, andan buscando información. ¿Sí? Y a mí no me interesa información, a mí me interesa compra, venta. Y esas están aquí abajo. ¿Sí? Es decir, que tienen menos cantidad de búsqueda. Por eso se llama la long tail, porque es una cantidad de palabras que son un poquito menos, pero es casi que infinito, ¿verdad? Entonces, de aquí es donde se sacan las palabras claves para poder vender en Google. Si no, lo único que va a hacer es generar tráfico, pero no va a vender. ¿Ok? Entonces ya para ir aterrizando, para ir terminando, yo puedo hacer una cosa también. Puedo colocar, hay una herramienta que se llama el planificador de palabras de Google. Y ahí podemos nosotros entrar y planificar nuestras palabras. O aquí, esta es una herramienta prácticamente nueva que Google ha hecho, que usted puede poner el sitio web acá, se lo escanea y aquí van a aparecer las palabras clave. Y usted me va a decir, ¿y qué hago yo si no tengo sitio web? Bueno, busque el sitio web de la competencia. ¿Ok? Y luego, coloca acá el sitio web de la competencia y le va a salir el gran montón de palabras claves. Y usted simplemente va borrando aquellas que no le funcionan y aquellas que sí le funcionan, y ahí está. Y aquí es donde usted va a completar el anuncio, ¿verdad? La URL. Ah, un detalle muy importante, que para Google se necesita una URL, es decir, ¿cuál va a ser la página de destino? ¿Cuál va a ser la página de destino? Obligatoriamente tiene que tener un URL. Definitivamente. Y aquí simplemente solo va a ir llenando lo que le está pidiendo. Por ejemplo, los encabezados, obviamente con las palabras claves, obviamente, ¿verdad? No voy a poner otra cosa que no es. Miren, diferentes tipos de encabezados y las descripciones, ¿verdad? Las descripciones, y aquí le puedo agregar imágenes también. Imágenes, sitios, links, por ejemplo, redes sociales o cosas así, etc. Y después le da next y ahí se publica el anuncio. Básicamente, así se hace un anuncio en Google Ads. ¿Ok, chicos? ¿Llegamos hasta acá? Ya todas las clases están subidas en YouTube. Están en YouTube todas, a excepción de esta, ¿verdad? Ya la vamos a subir. Y va a quedar subida ya en un ratito, primero Dios, si no más tarde mañana temprano, para que la puedan repasar. Y cualquier pregunta, pues, el día lunes... Mañana es viernes, el cuerpo lo sabe, así que... Gracias, licenciado. Feliz noche. Justo, feliz día, feliz fin de semana. Dios me lo bendiga a todos. Gracias, igualmente. Gracias, feliz noche. Buenas noches, profe. Buenas noches.